pero las siete preguntas a Barbie. Las siete preguntas a Barbie. Bueno, no, pero Barbie no puede contestar eso. Dale, yo contesto lo que sea. Además, si no voy a contestar, se me cae un día. No se puede preguntar. No se puede. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? La segunda se. ¿Escuchaste lo que dijo? Si no voy a contar que usted me encaró un día. Voy a contar que nos vamos al restaurante. Fue por error. Una botella de champán. Es una galantería, es un galán. O sea, ahora nada. Ya, la primera es el multiorgasmo. ¿La segunda cuál sería? ¿Cómo te gusta? ¿Qué responde Barbie? No. La segunda sería si le gusta el sexo grupal. Ah, pero son muy violentas. Ahora, son violentas porque son para romper el hielo. ¿Por qué no arrancan suave, doctor? La hora, dice. Arranquen más directo. Me erotiza que hable como tan así de entrada. Pero estamos hablando de un ascensor. Hay que ver de cuántos. No es charla de ascensores. Pero hay que ver de cuántos. 20 pisos, 20 pisos. 20 pisos casi no hay, son torres. Bueno, ve. Hace una cosa. Para ese tema es preferible los 7 pisos con puerta rejilla, sí, el viejo, que tardan como 3 meses en llegar. La primera pregunta es, ¿son multiorgánicas? Doctor, ¿por qué no pruebe el mismo cuestionario? Una pregunta por piso, digamos. Esperá que estamos. ¿Por qué no pruebe el mismo cuestionario con Pía? El mismo cuestionario. Ojo la... Solo lo haríamos en el ojo ascensor. No llegaríamos a planta baja. No, no, primera pregunta. Sos, la primera pregunta ya contestó. Primera pregunta, Pía. Sí, la primera. ¿Sexo grupal? Multiorgásmica. No, multiorgásmica. Sí, lo probamos si quieres. Es la diferencia en la respuesta. Bueno, estamos muy hot para el horario, Walter. Sí, la hora. ¿Qué opina Walter de todo esto? ¿Qué pasa con las conquistas? ¿Qué pasa con el amor, con la seducción? ¿Dónde quedó todo eso, Walter? ¿Dónde Mario? Quedó, exactamente? Y que las chicas no se oculten los perfiles de Facebook, que se ponen con anteojos. No pongan foto de otra. Exactamente. Pongan la realidad. Exactamente. Y, o si no encuentro novio, sexy, no encuentro tampoco, novio. ¿No? Y están así mostrando la cola. No. Una foto linda, hay que cuidar la identidad familiar, digital, por sobre todas las cosas. Y siempre, más allá de toda relación, que Internet acelera muchos tiempos. Vos, lo cual es muy bueno, ya muchas no hay tiempo veces, para presentarse. Pero ahora siempre es bueno la charla, conocerse. Claro. Decimos, ¿sexo en la primera cita? ¿Sexo en la primera cita? No. Depende. Nosotros hablamos como gente de 30 y pico. Si bueno, el hotel está en promoción, de 30 y pico, está difícil el rubro. El mercado. Sí. El hombre está en una situación difícil, está bastante tonto. Depende, Pía. Sí. Ah, hola. La verdad. Pero bueno, para la mujer es bastante histérica también. Bueno, por depende. Le contó una amiga, Barbie. Lo interesante es tomar cuando uno usa Facebook, qué sé yo. Vos sabés que la realidad siempre uno es la foto de Facebook, la foto del DNI, haces promedio y esa es la realidad. Claro. Es como cuando veías, mirá la mamá de todo eso, va a ser tu suegra. Exactamente, es más o menos. Hay que tener responsabilidad, mucha responsabilidad. Y que las chicas no anden mandando cosas, porque andan mandando cosas por cualquier lado. Los días estábamos en el gimnasio y dice, estoy conociendo a una chica y le mandó una foto desnuda, esas cosas no. No, porque aparte después las muestran atrás los técnicos, cuando andan mandando fotos de chicas. Ahorita dice, mira la que me llegó y te muestro. Y te muestro una cosa. Es increíble. Claro, por favor, rápidamente. Atención, no. ¿Sabían que una porción de fideos con salsa filete y queso rallado aporta menos calorías que un plato de pollo al horno con papas, a que le gusta a Guido? Te lo digo, de verdad, ¿no me crees? El mito de que los fideos engordan los desterramos absolutamente. Notá este tip, la pasta debe estar al dente para no engordar. Qué buen dato. Para el fin de semana si quieren hacer pastitas. O sea que sean difíciles. Nosotros que hemos tenido citas, hijos, todo se nos acabó eso. Ya tenemos todo lo que va de la... No tanto, ya está. Ya googleás, ahora googleás. Ya llegás con un googleás y la googleás. El cuí. A la primera cita decís, no, Neyri, vos le ves dos cuotas de visa.